Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, La guerra y la paz. León Tolstoy, hijo de un terrateniente aristócrata, nació en 1828 en Yasnaya Poliana, al sur de Moscú. Y en sus 83 años de vida, no solo escribió dos novelas, La guerra y la paz y Ana Karénina, que algunos consideran las más grandes del siglo XIX, sino desarrolló toda una filosofía de vida y se constituyó en un profeta religioso cuyas ideas tuvieron una influencia planetaria. En su juventud, el conde León Tolstoy llevó una vida bohemia y desordenada. Viajó por Europa, ingresó al ejército y luchó en la guerra de Crimea. Se casó con Sonia Andreyevna, con la que tendría numerosa descendencia. Después, fue un exitoso administrador de sus propiedades y escribió sus obras maestras literarias. Luego, experimentó una conversión religiosa, pero su versión del cristianismo lo llevó a enfrentarse con la Iglesia, que siempre lo consideró un excéntrico, al borde del sacrilegio y la herejía. Desarrolló una pedagogía de la educación que aplicó en una escuela para los hijos de los siervos que fundó en sus tierras. Era un personaje lleno de luces y de sombras. La más importante de sus novelas, La guerra y la paz, la escribió entre 1863 y 1869. Es probable que a muchos lectores les haya ocurrido lo que a mí cuando la leí, que durante las 2 semanas que me tomó leerla, no pude hacer ni pensar otra cosa que en esta prodigiosa reconstrucción de las guerras napoleónicas en las tierras rusas y en la manera como el emperador de los franceses, conquistador de medio mundo, se fue debilitando y entrampando en las estepas, incapaz de vencer con su genio militar la astucia, la resistencia y la abnegación patriótica de ese pueblo que despreciaba. La fuerza con que los episodios de esta novela están escritos, la emotividad y la inteligencia con que se desenvuelve la historia, la belleza de las descripciones, la variedad de tipos humanos que desfilan por sus páginas, son tan convincentes que el lector tiene la sensación de que aquello no es una novela, sino la realidad humana entera hecha palabras. Hay cerca de 600 personajes en La guerra y la paz, y no es exagerado decir que todos ellos dejan una huella en la memoria. Maravilla la diversidad de temas que aparecen en sus páginas, desde grandes escenas colectivas como las batallas, el incendio y los saqueos en Moscú y las migraciones de aldeas y ciudades por culpa de la guerra, hasta las escenas íntimas, las discusiones de artistas e intelectuales en los cafés de San Petersburgo y Moscú, o las orcas caudinas de los mujiks esclavizados a la vida rural. Y ahora dejo con ustedes La guerra y la paz. Era el mes de julio de 1805 y una sombra arrasadora se estaba extendiendo por Europa. Solo Rusia e Inglaterra resistían aún el plan de conquista del orbe de Napoleón Bonaparte. Las calles de Moscú todavía sentían lejano el peligro. En los salones de una de las familias más influyentes se celebraba una fiesta. La gran noticia del día era la enfermedad del riquísimo conde Bezúkhov y el posible paradero de su herencia, que se debatía entre el príncipe Basilio y Pedro, un hijo natural, digamos que algo distraído. Pedro estaba en esa fiesta y andaba por el salón sin saber en qué conversación intervenir, pero con el deseo de decirlo todo sin pensar en las consecuencias. Nuestras tropas son las más preparadas.
¿Qué se puede decir del ejército francés? Que al mando del ejército francés está el europeo más ilustre del siglo. ¡Eso piensa! La intención de Pedro no era provocar, pero... Bonaparte es un usurpador, un asesino. Acababa provocando. Caballeros, sería una lástima que arruináramos la fiesta discutiendo temas tan comprometidos. El príncipe Andrés Volkonsky, un viejo amigo de Pedro, había venido al rescate. Ven conmigo, Pedro. Creo que has escandalizado a todos. La vida que llevo aquí no me satisface. No sé qué hacer con mi vida, Andrés. Soy hijo bastardo, sin nombre, sin fortuna. Y en cuanto muera mi padre... No sabes lo que dices. Tu padre hará de ti su heredero universal. Imposible. Soy bastardo. Ahí llega un sirviente de la casa de tu padre. Creo que viene por ti. Efectivamente. Llamaban de urgencia a Pedro porque el viejo conde Bezúkhov agonizaba. Y cuando murió, se hizo público que Pedro, su hijo bastardo, el irresponsable, el indeciso Pedro, era el nuevo conde Bezúkhov. En el velatorio del viejo conde, el príncipe Basilio ya pensaba en un matrimonio entre su hija Elena y Pedro, ahora que él quedaba en tan buena posición. Elena le dio a Pedro un beso cálido y dio inicio a la fácil tarea de conquistarlo. En casa del padre de Andrés, el viejo príncipe Volkonsky, las preocupaciones eran otras. Andrés acababa de darle a su padre la temida noticia. He venido para dejar a Lisa aquí contigo, en tu casa. Me enrolo, padre. Voy a la guerra. ¿Por qué? Ella está esperando un hijo mío. Tanto peor. Pero no voy a intentar detenerte. Solo espero que tu cobardía no enturbie el nombre de esta familia. Y en cuanto a tu hijo... Si algo me ocurriera en el frente, padre, no dejes que te separen de mi hijo. Quiero que crezca aquí, contigo. Y adiós, padre. Cuando Andrés besó la mano de su padre para despedirse, el viejo príncipe le volteó la cara para que no lo viera llorar. Y dejando a su mujer sola, con pocos meses restando para dar a luz, el príncipe Andrés Volkonsky partió al frente, decidido y quizás hasta deseoso de morir. Una tarde de noviembre, Pedro fue a visitar a la familia Rostov a su casa de campo. Encontró a la hija menor en el jardín. Era Natacha, la siempre sonriente e ingenua Natacha recogiendo flores. Me parece bien que usted no quiera ir a la guerra, querido Pedro. Pero, ¿por qué las mujeres nos prohíben correr riesgos, vivir aventuras, decidir sobre nuestras vidas? Pero, ¿por qué quiere vivir riesgos, Natacha? No se apure, ya se los traerá la vida. ¿Está triste usted? No soy un hombre muy alegre, le confieso. ¡Pero si hoy hace un día precioso! Lo sé. Pedro la miró encantado de la dulzura de aquella niña, de su facilidad para ser feliz. ¿Sabe que voy a casarme con Elena? En ese momento, Sonia se asomó al jardín para avisarles que el almuerzo estaba listo. Sonia era una prima de Natacha que vivía con la familia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay un pastel delicioso como postre! Natacha y Pedro compartían el postre cerca de Moscú, mientras en el frente de batalla, el príncipe Andrés y el general Kutuzov discutían la táctica de ataque contra los franceses. Y en ese momento, una columna francesa los atacó sorpresivamente. Muchos soldados cayeron, entre ellos el general. ¡Volkonsky! ¡Volkonsky! ¡Detenga a esos miserables! El príncipe Andrés corrió al campo de batalla y se lanzó a la carga alzando la bandera, seguro de que todo el batallón le seguiría. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡A la carga! ¡A la carga! En efecto, uno a uno los soldados rusos fueron formando una línea de combate. El príncipe sentía muy de cerca el silbido de las balas. A su izquierda y a su derecha, los soldados caían.
embriagado por el fulgor de la lucha, sin ser plenamente consciente de por qué le estaba sucediendo eso, Andrés notó que él también caía, que se le doblaban las piernas, que se desplomaba y se quedaba quieto. Unos minutos más tarde, el príncipe abrió los ojos. ¡Qué dulzura! ¡Qué calma! ¡Qué distinto está todo desde hace un minuto! Entonces no desfilaban de esa forma las nubes por el cielo infinito. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de que existe este cielo? El príncipe Andrés se desangraba lentamente. Al atardecer, cerró los ojos y se quedó totalmente quieto. Pero en su mente seguían pasando las bellas nubes de ese firmamento recién descubierto. Estaban llegando Napoleón y sus ayudantes. Bonaparte recorría el campo de batalla, lanzando de vez en cuando una mirada a los muertos. Se detuvo cerca del príncipe Andrés. Lo observó tendido, totalmente quieto, con la bandera en la mano. El príncipe apenas prestó atención a esas palabras. Todo era insignificante en comparación con lo que estaba sintiendo. Sin embargo, deseaba que aquellos hombres le ayudasen. Reunió fuerzas para moverse. Ah, vaya, vaya, vive. Llévenlo a la ambulancia y que lo atienda mi médico. El príncipe Andrés fue desahuciado por el médico del propio Napoleón y abandonado a mano de los habitantes del lugar. En la distancia, su padre se desesperaba. Día tras día, asomado al balcón, el viejo Volkonsky veía regresar a los soldados, pero no a Andrés. En Moscú se celebraba un banquete en honor al emperador de Rusia. Asistía Pedro, el mal casado Pedro. Frente a él se sentaba Dólokhov. Esa misma mañana Pedro había recibido un anónimo. Las relaciones de su mujer con Dólokhov son un secreto para usted, pero para nadie más. Ese hombre vive tan distraído. Pedro, desde un principio, se había dado cuenta de que su matrimonio con Elena era un gran error. Pero ese anónimo y la convicción de que el engaño era cierto lo torturaban. No podía oír lo que decían sus compañeros de mesa, pero le parecía que se estaban burlando de él. Las miradas provocadoras que Dólokhov le dirigía aumentaban aún más su ira. ¡Brindo por las mujeres bellas! Pues yo brindo por las mujeres bellas y por sus maridos. Pues yo brindo por las mujeres bellas, por sus maridos y por sus amantes. ¡Eh, Pedro! ¿No brindas tú por la salud de los amantes de las mujeres bellas? Pedro echó todo su cuerpo sobre la mesa para alcanzar a Dólokhov, pero algunos comensales se lo impidieron. ¡Suelten! ¡Suéltenme! Es usted un cobarde y un miserable. ¡Salga! ¡Salga si quiere algo conmigo! El insulto y el reto estaban hechos. Y se acordó el duelo. La madrugada siguiente, Pedro llegó con su padrino a un bosque sombrío tapizado de nieve. Dólokhov y sus acompañantes ya estaban allí. Pedro apenas había dormido. Dos cosas le absorbían por completo: la evidente culpa de su mujer y que Dólokhov no merecía morir por esa infidelidad. Mientras sus acompañantes marcaban la distancia para los disparos, los rivales en ningún momento se quitaban de encima las miradas. Clavados los sables en la nieve y cargadas las pistolas. ¡Tomen sus armas y retírense! ¡A la voz de tres! ¡Avancen! ¡No disparen antes de llegar a los sables!
¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Mientras avanzaban paso a paso hacia el límite que marcaban los sables, cualquiera de los dos podía disparar. Solo era un asunto de esperar el momento para matar o para morir. Pedro sostenía la pistola con el brazo extendido, como si tuviera miedo de matarse con su propia arma. Bajó la vista al suelo. Lanzó una rápida mirada a Dolokhov, vio que había llegado a la marca y, encogiendo el dedo, disparó. Dolokhov se apretaba el costado con la mano izquierda, pero continuaba apuntándole a Pedro con la derecha. Pedro no podía creer que había herido a ese hombre. Desesperado, corrió hacia él. ¡Esto no ha terminado! ¡A la raya! ¡Regresa! Con los brazos caídos y el cuerpo encorvado, Pedro miró a su adversario como si no entendiera lo que estaba pasando. ¡Cúbrete! ¡Regresa y cúbrete! Erró el tiro. Dolokhov finalmente cayó desplomado y Pedro corrió hacia el bosque creyendo que la angustia lo asfixiaba. Estuvo deambulando en el bosque casi todo el día. Solo al día siguiente, el duelo llegó a oídos de Elena. Y así pretendías limpiar tu nombre, convirtiéndote en un pistolero y convirtiéndome nunca, a mí en la esposa de nunca, un fracasado. Nunca debí casarme contigo, de un ¿entiendes? Bufón. ¡Quiero separarme! No permitiré quiero que separarme. Me arrastres en tu miseria. ¡Cállate! ¡Silencio! No voy silencio. A permitir que me dejes, ¿me ¡cállate! Escuchas? ¡Eres un amante silencio, aburrido! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Un hombre aburrido! ¡Ni siquiera sabes matar a tu enemigo en un duelo! ¡Cállate! ¡Ni siquiera sabes pegarle a tu mujer! ¡Cállate! En un arranque violento, Pedro cogió el mármol de la mesa y se lo echó encima a Elena. Ella huyó aterrorizada. El matrimonio estaba disuelto. Andrés había sobrevivido a los desatentos cuidados de los campesinos a quienes había sido confiado y se puso en camino a casa de su padre. Llegó una noche de ventisca, precisamente la noche en que su esposa Lisa estaba dando a luz, pálido, con una expresión distinta. Esperó agitado en la habitación contigua a la de su esposa. De pronto, los gemidos de dolor cesaron y comenzó el llanto de un bebé. Andrés entró a la alcoba. Su mujer yacía muerta. Se acercó a la cama y tomándola de la mano, lo siento. Lamentó no haberla amado más. Y con este pesar, después de las exequias, Andrés se fue con su hijo a vivir a la casa del bosque. Allí quiso recuperarse de las heridas que las batallas le habían dejado y de las que le habían dejado los tiempos de paz. Unos años más tarde... ¡Condes de Besuco! ¡Señores de Nucingen! La víspera de 1810, todas las personalidades de Rusia asistían a la gran fiesta de fin de año. Acudían con ánimos tan diferentes. Para Natacha era su primer baile. Estaba nerviosa y expectante. ¡Familia Rostov! Desde que su familia fue anunciada, procuró adoptar una actitud, digamos que majestuosa. Sus ojos miraban a todos lados sin distinguir nada demasiado claramente. Todas las damas están radiantes. ¿Y yo? Nadie me sacará a bailar. Nadie. También estaba Pedro. Su amigo, el príncipe Andrés, con su uniforme blanco de coronel de caballería, estaba animado y alegre. Pídele este baile a Natacha. Harían muy bonita pareja. ¿Dónde está? Volkonsky le propuso un baile
y Natacha sonrió de felicidad. Bailaron juntos casi toda la noche y compartieron miradas cómplices desde lejos cuando Natacha no podía rehusar la invitación de algún otro hombre. ¡Qué gentil es! Jamás he sentido nada así. Con él me siento tan extraña. Es adorable. ¡Qué real es su encanto! Como una flor rara dentro de este mundo. ¡Qué bien baila! Está decidido. Si al girar, si en el próximo giro me sonríe, será mi esposa. Y así fue. Natacha giró y le sonrió. Es ella. Al finalizar el baile, el conde Rostov, el padre de Natacha, se acercó a la pareja. A mi esposa y a mí nos gustaría invitarlo a almorzar, príncipe Andrés, esta semana. Con gusto. ¿Estás contenta, Natacha? Ay, como nunca en mi vida. Esa dicha no era compartida por el padre de Andrés. El viejo príncipe Volkonsky quedó horrorizado cuando su hijo le planteó casarse con Natacha. Debes guardar luto por tu esposa. Un año por lo menos. Si para entonces ese amor o esa ceguera por esa persona aún existen, pues cásate. Es mi última palabra. Al día siguiente, el príncipe Andrés se presentó en casa de los Rostov. Cuando Natacha supo que había pedido su mano, corrió hacia el salón y desde la puerta lo miró. Está extraño. Lo es todo para mí desde ahora. Sí, todo. Desde ahora lo amo más que a nadie en este mundo. Andrés la vio en el umbral y se acercó a ella. La amo desde el primer día que la vi. Él tomó la mano de su amada y la besó. ¿Me quiere usted? Sí. Sí. ¿Qué tiene? Nada. Soy muy feliz. Natacha lo abrazó. Pero debemos esperar un año antes de casarnos. ¿Por qué? Mi padre ha impuesto esa condición. Perdóneme. Es usted tan joven y yo he vivido tanto. Dentro de un año le pediré si todavía quiere usted hacer mi felicidad. Pero, entre tanto, es usted libre. ¿Por qué dice eso? Lo amo desde la primera vez que lo vi. Haré y soportaré cuanto sea necesario. Natacha sonrió, secándose las lágrimas, y abrazó a Andrés. Y después de algunos meses de visitas breves y tímidos encuentros, el príncipe Andrés llegó a casa de los Rostov para despedirse. Debo marcharme a San Petersburgo. Natacha estaba enrojecida por la emoción, pero no lloró. Ni siquiera en el momento en el que, diciéndole adiós, él le besó la mano por última vez. Solo dijo: no se vaya. No, no se vaya. Y tampoco lloró cuando ya se había marchado. Pero durante algunos días no se movió de su habitación. Ya no quería pasear por el campo ni jugar con sus hermanos. Soportar la pena ocupaba todo su tiempo. Y así estuvo muchos, muchos meses, atormentándose con su propia desdicha. El mejor tiempo de mi vida. Aquel que puedo dedicar a amarle pasa inútil. Mientras yo vivo solo pensando en él, él ve lugares nuevos, conoce personas diferentes, interesantes. Para arrancar a Natacha de su tristeza, una noche, los Rostov fueron a la ópera. En Moscú, ya comenzaba a conocerse el compromiso entre el príncipe Andrés y la bella Natacha. Y por eso las miradas y las murmuraciones apuntaban a la joven. También la princesa Elena, que estaba sola en el palco contiguo, despertó la habitual curiosidad. Pedro, su marido, no estaba con ella, pues ya se habían separado. En uno de los entreactos, Elena le presentó a Natacha a su hermano Anatolio.
Qué gusto poder saludarla. Anatolio no apartaba sus ojos del cuello y de los brazos desnudos de Natacha. Hablaron de las cosas más simples y, pues casi sin saber cómo, Natacha sintió que entre ellos aparecía una intimidad que no había tenido nunca con ningún hombre. ¿Vendrá usted al carnaval que se celebra en mi casa? Venga, se lo ruego. Venga. Sí, por supuesto. Iremos. Natacha llegó a la fiesta sin mayor interés. Pero casi de inmediato se apoderó de ella el placer vanidoso de agradar a Anatolio, quien se apresuró a sacarla a bailar. Y llevándola muy rápido, tomada de la cintura, le dijo: usted es encantadora. La amo. No me diga eso. Estoy prometida. Amo a otro. ¿Acaso eso importa? Yo sé que la amo. ¿Qué culpa puedo tener de que esté prometida a otro? Usted no lo ama a él. Usted no puede amar a nadie más que a mí. Natacha, algo asustada, se retiró al tocador. Anatolio la siguió. Cuando estuvieron a solas, él le cerró el paso. Y acercando su cara a la de ella, le susurró: Natacha, la amo. Natacha notó que unos labios se posaban sobre los suyos y en aquel preciso instante se sintió libre otra vez y le sonrió a todos en la fiesta sin ocultar que estaba por fin nuevamente viva. Y luego, esa noche, no durmió. ¿Amo a Anatolio o al príncipe Andrés? ¿A quién? ¿A quién? Pedro llegó a casa de los Rostov a pasar unos días. La segunda noche, cuando todos estaban ya acostados, Sony entró en la habitación de su prima Natacha. Ella se había dormido vestida sobre la cama. Cuando Sonia se acercó para taparla, vio en la mesita de noche una carta. Estaba firmada por Anatolio. Mi destino está decidido. Ser amado por usted o morir. No tengo otra salida. Si usted me ama, ninguna fuerza humana podrá impedir nuestra felicidad. La raptaré y la llevaré al otro extremo del mundo. Se lo juro. La raptaré y seremos felices para siempre. La raptaré. Seremos felices para siempre. Sonia casi no era capaz de comprender lo que decía aquella carta. ¿Y el príncipe Andrés? ¿Qué sería de él? ¿Sería capaz Natacha de hacer algo así? No puede ser. No puede ser. Natacha. 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 Sonia sostenía la carta de Anatolio en la mano, temblorosa, mientras intentaba despertar a Natacha. Natacha. Natacha, despierta. La carta. ¿La has leído? Sonia, soy tan feliz. Pero, Natacha y Volkonsky. Tú no sabes lo que es el amor. ¿Qué? Tú conoces a Anatolio desde hace 3 días. ¿Cómo se puede querer a un hombre un año entero y de pronto...? ¿3 días? Siento que hace 100 años que lo quiero. Esto no es como aquello de antes. Desde que vi a Anatolio, presentí que él haría de mí lo que quisiera, que yo lo tenía que amar y obedecer. Haré todo lo que él me mande. No, pero ¿por qué no viene a la casa? ¿Por qué no pide tu mano? ¿Por qué todo debe ser secreto y clandestino? No sé los motivos, pero confío en él. Ya le he escrito al príncipe Andrés para retirar el compromiso. ¡No! Tus padres no pueden saber esto. Claro que no, Sonia. Esto no puede saberlo nadie. No te permitiré que hagas esta estupidez. Vendrá y me iré con él. Ya estoy cansada de esperar. ¡Nunca! ¡Nunca! Sonia salió del dormitorio y encerró a su prima. Fue a avisar a Pedro de lo que sucedía y él se presentó en la habitación de Natacha. Natacha, mírate. Una muchacha tan adorable, tan... Ustedes no lo conocen. Escúchame. ¿Quién les manda a meterse en favor, esto? Por favor, escúchame. ¡Me moriré! ¡Me moriré! ¡Eres un farsante! ¡Déjenme! ¡Vete!
¡Vete! ¡No quiero irte! ¡Natacha! ¡Él ya está casado! ¡Ya está casado! ¡No! ¡No! En ¡eso Polonia. No es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Lo sé! ¡Natalio no está casado! ¡Entiende! ¡Él me ama! ¡Él me ama! Para ti la vida acaba de empezar. ¡Él me ama! ¡Él me ama! Si yo no fuese yo, sino el hombre más apuesto, el mejor del mundo, ahora mismo de rodillas pediría tu mano y tu amor. ¡Él me ama! ¡Él me ama! ¡Él me ama! Pedro temblaba. Se había dado cuenta de que ya no veía a esa niña como antes. Sus viejos sentimientos de compasión y de ternura se habían convertido en amor. Pero Natacha, ella no se daba cuenta de nada. Pedro pasó el resto de la noche a la puerta de la casa esperando que Anatolio apareciera. Cuando por fin se presentó, Pedro lo agarró por el cuello. ¡Eres un cobarde! ¡Suéltame! Sí, no, no. ¡Escucha! ¡Suéltame, te digo! No sé por qué no te aplastó la cabeza aquí. Aquí, en este instante. ¿Quién te crees que ¡Escúchame! Eres? ¡Escúchame! Escúchame, vas a hacer lo que te digo. ¡Tú no eres nadie! ¡Te marcharás de Moscú y no dirás jamás! ¡Suéltame! Ni una palabra de lo que ha pasado entre tú y Natacha. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Y ahora márchate. ¡Vete! ¡Vete ya! Anatolio entendió que no le convenía armar escándalo y se fue. Para siempre. Por la mañana, Pedro y toda la familia Rostov desayunaban. Natacha estaba pálida. Papá, mamá, debo participarles algo importante. He roto mi compromiso con el príncipe Volkonsky. Bien, entonces. Bien. Y nunca más se volvió a mencionar el asunto. Pedro fue quien rompió el silencio. Se dice que el ejército francés está cerca de Moscú. Petia, el hijo menor, se incorporó a la conversación. ¿Lo ves, padre? Debo enrolarme en el ejército. Es allí donde me necesitan. Tú no irás a ninguna parte. Continuarás tus estudios. ¿Por qué? Yo quiero luchar. Petia, no permitiré que mueras en la guerra. ¿Qué piensa hacer usted, Pedro? ¿Se trasladará a San Petersburgo? No. Quiero ver el frente. Necesito conocer eso. Nunca me gustó la guerra, pero no puedo huirle para siempre. Pedro salió de Moscú aquella misma mañana con intención de ver una batalla, de oler la pólvora, de responderse a sí mismo tantos interrogantes. No distingo las tropas rusas de las del enemigo. Solo veo caras demacradas, ojos tristes y horrorizados por lo que nunca debieron ver. Si tan solo un soldado se negara a pelear. Habían pasado 5 meses desde el inicio de la guerra. En ese tiempo, el príncipe Andrés Volkonsky había vuelto al frente. Pero en la víspera de la batalla de Borodino, había recibido una carta que le informaba de la muerte de su padre. Y estaba en el campamento base, tendido en su litera, ahogado en sus pensamientos. Hoy es la primera vez que siento la posibilidad de mi muerte. Mañana moriré. De un disparo o de sufrimiento. Qué dolor la muerte de un padre. Qué dolor perder a la mujer amada. Qué dolor ver cómo se hunde un pueblo. Al alba empezó la lucha. Algunos soldados corrían transportando armamento. Otros obedecían maquinalmente las órdenes de sus jefes. Pedro deambulaba entre el horror. Cuando los soldados le veían, meneaban la cabeza, pero pronto se convencieron de que aquel hombre, que se apartaba cortésmente y que paseaba por los cañones con la misma calma que por un bulevar, no le hacía daño a nadie. Mientras Pedro observaba y escuchaba el fuego de los fusiles, Andrés caía al suelo de rodillas en el campo de batalla. Una granada humeaba a su lado. ¿Es la muerte? Puedo.
quiero morir. El príncipe Andrés se desplomó, roto de dolor. Algunos soldados corrieron a tenderlo sobre una camilla para trasladarlo a la ambulancia. En el hospital de campaña, poco se podía hacer. Demasiadas necesidades, demasiadas carencias. Al príncipe solo le cabía esperar y rezar. El 1 de septiembre, Rusia amaneció demacrada, inundada por una niebla gris y rezumando olor a pólvora. La derrota del ejército ruso dejaba impotente al general Kutuzov. Todos los puntos de nuestra posición están en manos del enemigo. No tenemos filas suficientes para detenerlo. Y no pienso perder más hombres en un esfuerzo inútil. Napoleón llegará a Moscú, pero no habrá nadie para recibirlo. Ordeno la retirada. No solo el ejército abandonó Moscú. La víspera de la entrada de Napoleón, la capital bullía de gente que se apuraba en huir. Entraban los militares heridos de la batalla y salían los habitantes. En casa de los Rostov, las puertas estaban abiertas, los muebles fuera de sitio, los cuadros y los espejos descolgados. Un enorme convoy de heridos se paró enfrente de la casa mientras los criados ultimaban la salida de la familia. Viendo a esos hombres destrozados, Natasha empezó a entender las consecuencias de la guerra. Papá, ¿podemos llevar a estos hombres con nosotros? Enseguida se puso a dar órdenes y a ayudar a los heridos a acomodarse. Vengan por aquí. Sí, no, no, por aquí. Sí, no, no se amontonen. Sonia también atendía a los heridos cuando un carro totalmente cubierto le llamó la atención. Se asomó al carro. No lo podía creer. Era Andrés delirando en su agonía. Dios mío, que venga con nosotros. Sonia decidió no decirle nada a nadie. Y cuando la familia estuvo lista y los heridos en las carretas, abandonaron Moscú. Después de varias horas de viaje, su propio silencio comenzó a asfixiar a Sonia. Natasha, ¿qué te ocurre? Te noto pálida. Es que antes de salir, vi... El príncipe Andrés viene con nosotros. ¿Quién? El príncipe Andrés. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Está bien? ¿Te pregunto por mí? No, Natasha. No habló. Está muy mal. Natasha enmudeció por el resto del viaje. El ejército ruso y los habitantes habían dejado abandonada la ciudad, dando paso a la milicia enemiga. El 2 de septiembre de 1812 desfilaban las tropas francesas por las calles de Moscú. Napoleón miró la ciudad desde los ventanales del Kremlin. Ciudad asiática de innumerables iglesias. He aquí por fin la famosa ciudad. Ya era hora. Que me traigan a los dignatarios. Emperador, la ciudad está desierta. Eso es ridículo. Napoleón miró las caras asustadas de sus ayudantes y comprendió que era cierto. ¡Malditos! Pedro había regresado a Moscú decidido a ser parte del destino de su ciudad. La falta de alimento, las noches sin dormir, le tenían en un estado cercano a la locura. Caminaba por las calles absorto cuando un grito lo sobrecogió. Una mujer rusa se defendía del ataque de un soldado francés. ¡Suelte! ¡Suéltela! ¡Suelte a esa mujer! Pedro se lanzó sobre el francés y comenzó a darle puñetazos. La multitud que les rodeaba gritaba aprobando el ataque de Pedro. En aquel instante, apareció un destacamento de franceses a caballo. Interrogaron a Pedro. Lo golpearon. ¡No, no,
pero de él no salió nada. ¡Soy su prisionero! ¡Llévenme a donde les parezca! ¡Fusílenme si desean! ¡Mátenme! ¡Lo merezco! En ese mismo momento, el príncipe Andrés estaba acostado en una camilla durante una de las muchas paradas que la familia Rostov venía haciendo durante la huida. Había recuperado el conocimiento esa misma mañana, después de 7 días. Natacha se acercó a él y cayó de rodillas. Él le tendió la mano sonriendo. Ella se la tomó con suavidad y la rozó con sus labios. Perdóneme. La amo. No necesitaron más palabras. Desde aquella noche, Natacha aprovechó todas las paradas en el camino para correr junto a Volkonsky, a cuidarlo y a consolarlo. Es que lo amaba. Lo amaba. Tras 8 días de cautiverio, ¡avance!, llevaron a Pedro y a otros prisioneros a un campo abierto. Los llamaban de dos en dos para fusilarlos. Los soldados les vendaban los ojos a los cautivos y los ataban al poste. ¡Siguientes! En el siguiente par estaría Pedro. Empezó a caminar con solamente el horror en los ojos. ¡Alto! ¡Alto! Lo estaban deteniendo. Un oficial estaba dando órdenes en francés. Se habían enterado de quién era. ¡Avancen! Por eso no lo mataban. Pero querían que presenciara las ejecuciones. Luego lo llevaron a un cuartel con más presos. Sentía que se disipaba en su alma la fe en el bienestar del mundo. Pero pronto aprendió que el pesar dura unas horas y la vida dura un siglo. Durante la guerra, la familia Rostov se afincó en el campo, en la casa de un antiguo conocido. Natacha cuidaba al príncipe Andrés sin moverse del lado de su cama. El príncipe se daba perfecta cuenta de que se estaba muriendo. ¿Qué tienes? Ay, ¿qué tienes? Andrés no parecía entender la pregunta. Quizás despierto, quizás en sueños, una idea clara había atravesado su alma. La muerte fue morir. Morí y ahora acabo de despertar. La muerte es este despertar. Natacha comprendió que de su amado Andrés ya no quedaba más que el cuerpo. No lloró, no tembló. Qué poco tiempo hemos pasado juntos, pero cuánto hemos vivido. ¿Cuánto? El cuerpo de Andrés tuvo un último estremecimiento y Natacha miró dentro de sus ojos quietos y los cerró. ¡No se detengan! ¡Arriba! ¡Caminen! Casi 2 meses después de la ocupación, Napoleón abandonó Moscú. Partían soldados y también prisioneros. Pedro tuvo que ir con ellos. Pedro contaba sus pasos para tener algún motivo para seguir adelante. Después de 3 días de caminar con lluvia y entre la nieve, dejó de sentir el dolor en las piernas. Por todas partes sonaban voces de mando. Al trote una tarde pasó Napoleón rodeado de su séquito. Iba con la mirada perdida, como evitando guardar en su recuerdo alguna imagen de aquella derrota. Derrotado, pero no humillado. Jamás. Cuando el ejército francés abandonó Moscú,
El general Kutuzov hizo llegar a cada brigada una carta informando de la rendición francesa. Hemos resistido y hemos vencido. Las tropas deben regresar a la ciudad y hacer gala del honor recuperado. La guerra ha terminado y el pueblo vuelve a ser dueño de su hogar. Una de esas cartas la recibió Dolokhov, recuperado tiempo atrás de las heridas de su absurdo duelo con Pedro. El joven Petia le entregó la carta. Petia es el hijo menor de los Rostov, hermano de Natacha, y había conseguido que sus padres le dejaran ingresar en el ejército, ya que solo se encargaría de la correspondencia oficial. Después de leer la carta, Dolokhov se echó a reír. ¡Petia! ¡Petia! ¡Petia, ven acá! Diles a tus superiores que no pudiste entregarme la carta esta noche. ¿Por qué? Porque mañana, al amanecer, el ejército francés recibirá una última visita. ¿Va a atacarlos? Eso a ti no te incumbe, muchacho. ¡Déjeme pelear con usted! Eres muy joven. La guerra no es un juego. ¡Déjeme luchar o ahora mismo iré a decirles que sí entregué la carta como era mi deber! ¡Un patriota! Eso me gusta. Pero mañana no te separes de mí y cúbrete. O morirás, pues, hijo. Y yo tendré problemas. Esa noche, Petia no pudo dormir imaginando su gran día. Por la mañana, las filas al mando de Dolokhov se acercaron al ejército francés en retirada. Las tropas francesas estaban casi exhaustas después de varios días de frío y de hambre, y fue fácil la venganza de Dolokhov, pero tuvo un costo alto e injusto. Una de las pocas balas que el ejército francés devolvió puso fin a la vida del pequeño patriota, del jovencito Petia. Pero gracias a esta fatal intervención, son caprichos del destino, este mismo Dolokhov, este mismo hombre que un día forzó a Pedro a batirse a duelo y lo hubiera matado de un pistoletazo, salvó a Pedro de morir en manos de los franceses. Y ambos hombres se pusieron a intercambiar noticias como si nada de aquello hubiera sucedido jamás. ¿Supiste que Elena falleció? Me imagino. Elena, mi... ¿La qué? Mi esposa. Ella. Lo siento. Aquel mismo día, Pedro supo también que había muerto su amigo Andrés, y solo quiso abandonar muy pronto aquel lugar repleto de fosas abiertas y armas desparramadas y encontrar un refugio, y se puso camino a Moscú. Allí todos estaban radiantes de victoria. La vida bullía nuevamente en la capital destruida. Cuando Pedro llegó por fin a su casa, se instaló en un pabellón que milagrosamente había quedado intacto. La mesa puesta, un buen caldo, mi cama limpia, blanda, y soy libre. Libre de los franceses, libre de mi mujer. ¿Qué voy a hacer ahora? Veremos. Mientras tanto, qué agradable es todo. ¡Qué agradable! Al poco tiempo, Pedro supo del regreso de los Rostov a la ciudad. Fue a visitarlos. Cuando llegó a la casa, estaba inquieto. No sabía por quién preguntar. Avisaré su llegada. Pero un criado lo reconoció. Pase a la sala, señor. Detrás de la puerta oyó unos pasos. Entró una señorita con la mirada atenta y triste. Se observaron. No se dijeron nada. Entonces, ella sonrió. ¿Usted es...? Pedro.
Pedro. ¿Cómo? Kelly. ¿Cómo ha estado? Bien. Bueno, claro, han pasado tantas cosas y... ¿Y ustedes? Natacha estaba delgada y pálida. Sus ojos, en otro tiempo tan brillantes, se veían ahora nublados, melancólicos. Pero aquella sonrisa... Si Natacha hubiera entrado a la habitación sonriendo, Pedro la habría reconocido en el acto. Esto, claro está, no se lo dijo. Y se pusieron a conversar de todo. Qué bien que también de aquello ustedes que jamás le habían confesado a nadie. Hubiera sido... Ahora tenían por fin lo que más necesitaban. Él dijo que deseaba alguien a quien relatarle las pesarosas vivencias que hasta entonces se habían guardado casi como un secreto. He visto demasiado dolor. Pero si pudiera elegir entre el cautiverio y aprender lo que ahora sé, y no pasar por ese horror, pero seguir siendo lo que era, pues creo que volvería al cautiverio. Ahora me siento libre. También yo. Tengo una vida nueva y creo que más provechosa. También yo quisiera comenzar una nueva vida. Cuando se despidieron, Pedro le tomó la mano y se la besó. Volveré pronto. Lo esperaré. Con impaciencia. Los días pasaron y las visitas de Pedro se sucedieron. La expresión de Natacha cambió. Su andar, su mirada, su voz. Todo se hizo más dulce. Toda ella comenzó a resplandecer. Es que brotaba en ella la esperanza de una felicidad insospechada. Ni una sola vez volvió a quejarse de su suerte. Y todo lo que habían sufrido, y todo lo que habían pasado, por fin pareció tener sentido cuando Pedro y Natacha se casaron. Y la vida siguió siendo durante la paz tal como había sido durante la guerra, tal como seguirá siendo siempre, impredecible, incomprensible, inacabable. Y esa fue mi novela favorita de hoy, que espero hayan disfrutado tanto como yo. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Carlos Gasols, Bruno Odar, Jorge Villanueva y Wendy Vázquez. Adaptación de Marina Rivera Íñigo. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección Podcast.